ahí lo veo, mira, lleno de sombrillas por gracias todos lados. Gracias a producción, ¿eh? Y el sitio donde se meten, porque anda que para llegar ahí con toda con esa... Con todo el equipo. Con todo eso, hay otras imágenes que se ve que un coche ahí intenta llegar, pues, a esa escena, ¿no? Y sobre todo claro, ahí vemos Patricia, de la peluquería Tuluca, ahí haciendo también... Patricia, sí. Sí, se encargó del maquillaje. ¿Hizo un trabajo? Sí. Increíble. Bueno, no hay más que ver a Zacarías, ¿no? Patricia, sí, la verdad que lo bordó. Y pero Patricia, y Judith, vestuario también, Judith con vestuario. El vestuario. Sí. Una pasada. Producción, estaban todos muy implicados. Laura sí. Esquinoval estaba, es que movió sí. todos los hilos. Esther. Es que nos van a faltar nombres, así que... Se queda mucha gente atrás, y se queda mucha gente atrás. Les damos las gracias a todos, porque es que una pasada. O sea, volvería a trabajar con ellos si fuera posible. Y luego, venga, se edita. Se termina con esa edición, ¿y luego qué pasa? Y luego pues trataremos de concursar, de participar en los festivales, tanto nacionales como internacionales, de cortometrajes, sí. Lógicamente. Sí. ¿Y quién se encarga de eso? ¿Cómo se lleva el corta a los nacionales? ¿Tú eres consciente de eso? Ya son dos preguntas al mismo tiempo. Dime, ¿quién se encarga de...? Ahora yo voy con eso. Pues hombre, las productoras nos encargaremos de todo. Bueno, yo colaboraré, como digo siempre, yo colaboraré en ello. ¿Festivales cómo? Por ejemplo, yo que no estoy metida ahí. Nacional, el Cinevi, por ejemplo, en el País Vasco está Cinevi, en el de cortos. ¿Sí? No sé, hay un montón, pero... Pero tiene que haber uno preferido, el que dice, el que tienes ahí en mente, Pedro. Pedro, no, porque yo le cambio el nombre a todo el mundo. Sí, Pedro, le cambio el nombre a todo el mundo. El Festival de Dunas, lógicamente, también. Pero... ¿Cuál es el que tienes que dices tú? Sería, vamos, la bomba, ganar... No. No, nosotros no tenemos objetivo. Como objetivo ganar, no. El objetivo para nosotros es hacer el corto que guste y luego ya si a un caso algún día le dan un premio será una maravilla, estoy seguro, y todos lo celebraremos y participaremos en una gran fiesta. Pero no es el objetivo ganar. El objetivo es hacer... fuera de antena, porque claro, le dije fuera de antena, le comenté, digo, bueno, Pedro, si ganan uno de los festivales, uno, dos, tres, ojalá, oye, todos los que presentes que ganen, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Lo reparten entre todos? Y Pedro me decía esto que a mí me llegaba al alma. ¿Qué pasa con ese dinero? No, habíamos pensado, Álvaro, Marcos, por parte de las productoras de Dunas, y si algún día se pudiera cobrar una pequeña entrada para poder hacer el estreno, derivar un tanto por ciento a una asociación de discapacidad. No sabemos ni siquiera cuál, pero queremos que así sea porque queremos que ese mundo avance a la par que el nuestro. Sí, por tan solo eso, yo creo que van a tener suerte, sinceramente, yo creo que sí. Yoli, yo no sé, pero con la misma estás empezando una gran carrera como actriz. ¿Es tu sueño? Nunca se sabe, hombre, no... Yo creo que vivo muy al día y no me planteo tanto un futuro, ¿no? Entonces, es como un poco lo del corto, me lo presenta, me apetece, lo hago y... Yo creo que hoy es un poco cuando me estoy planteando, Dios mío, ¿realmente se podría llegar a ganar dinero? ¿Podríamos ganar algo? No había llegado ni siquiera a plantearme esas cuestiones. Yo. Esto a mí me suena a aquellos de... ¿quién no conoce esas historias de esos grandes que dices que yo estaba en una cafetería? Que a mí nunca me ha pasado nada de eso. Es que estaba en una cafetería, vino no sé quién y me dijo, oye, mira, ¿quieres hacer la película? ¿Quieres hacer una película? Ah, pues mira, sí. Y hoy en día en Hollywood y esas cosas. Me suena esto, ¿eh? No creo. ¿Eh? Hombre, yo creo que Yolanda no es consciente de lo gran actriz que es. O sea, yo creo que no es consciente. O sea, no se da cuenta. Ella es muy buena.